La verdad es que de extremo a extremo sigue siendo noticia, porque ayer ante la entrada de Caro Brito encendió literalmente las redes, porque Nelpa le hizo una pregunta y ella la tuyó en el aire. Ella le dijo de todo en el aire. ¿Quién tuyó a quién? ¿Caro a Nelpa? Caro a Nelpa. A mí me encantó, mi amor, la producción de ayer de Pachi, mi amor, sí, felicitarla porque se fueron viral. Se fueron viral con Michael porque eso fue planeado a sí mismo, y con lo de Caro Brito también, porque Nelpa todo el tiempo ha estado predispuesta con esa muchacha. Míralo. Vamos a escuchar. Claro, escucha. Cuando te esperamos, surgió la noticia de que, oh sorpresa, no llegaste. Sin embargo, a pesar de la excusa, te vimos en un programa de esta misma cadena en la noche como si nada. No sé cómo, de manera profesional, un poco irresponsable de tu parte, el hecho de haber dejado al público esperando y como un irrespeto incluso hasta para nosotros mismos como compañeros. Yo creo que es más irrespeto y más irresponsabilidad de tu parte no averiguar y no cerciorarte el hecho del por qué. Yo me puedo investigar ayer a extremo a extremo. Yo no estoy entonces diciendo que no sabía. Yo sí sabía. Explica, te digo aquí que tú tuviste una situación, pero a pesar de eso, no fue tan grave como para en el transcurso del día poder asistir y en la noche estar en otro programa donde se supone que no ibas a hacer entrada. No fue una estrategia, porque no es que yo no tenga conocimiento, es hasta una explicación que se le debe a la gente. No, por supuesto, el público lo merece. Tuve un inconveniente con mi orejita derecha, creo que de pronto se puede ver, que incluso le recomiendo a todas las mujeres que cuando tengan el orificio donde va puesto el aretico demasiado grande, pues con antelación y con precisa rapidez. ¿Sabes? Bueno, es para declaración, yo la justifico, está bien. A mí me encantó la respuesta que le dio Caro, de verdad que sí, porque inclusive la cara de Nelpa se ve predispuesta. No, que Nelpa le gusta joder. Claro que sí. Pero mi amor, Nelpa fue también la que dijo antes de Caro de entrar, que ella tiene que entrar, mi amor, sumisa. Y acoplarse. Y acoplarse, mira, mi amor. Entonces mira la que te va a acoplar. Déjame llamar en vivo a Caro Brito. Mira, me encanta que haya llegó ahora la que la va a acoplar. Claro que sí. La propuesta de entrar a Caro Brito a de extremo, me encantó. Pudiera decir que quiero ver el programa ahora. Me gustaría antes ver el programa. Ver. Antes no lo veía. Ajá, pero bueno, ahora me encantaría verlo. Fabuloso. En este momento. Claro, disculpa que te llame sin avisar. Estás al aire en vivo. Eso no se hace, Moisés. ¿Tú permites la llamada para hacerte una pregunta? Oye, después que la tienen vivo. Imagínate, ella me involucra. Gracias. Claro, hasta el momento, ¿cuál es tu futuro en Sin Filtro? ¿Te han comunicado algo? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Bueno, Moy, tú trabajas allá también, incluso tú eres más amigo del dueño del programa. Debiste de haberle preguntado, hermano mío, a él, que él seguro te iba a decir, la va a votar, no la va a votar. Cogí ahí. Pero hasta el momento a mí no se me ha comunicado nada. Entiendo que puede ser una molestia de Santiago. ¿Tú hubieras respondido algo distinto si pudieras volver atrás el tiempo ante la pregunta de Michael? ¿Tú hubieras dicho algo diferente? ¿Hubieras defendido a Santiago? Lo que pasa es que yo entiendo, incluso ayer lo vi cuando salí de Sin Filtro y hablé un ratico con él y le dije, lo invité a que viera el video dos o tres veces más para que él pudiera comprender lo que realmente yo respondí. Mi respuesta no fue con respecto a él. Yo no mencioné a Santiago. O sea, yo no hablé sobre Santiago ni hablé de Alofoque, porque Alofoque ni siquiera sale por radio, sino por YouTube. Y YouTube le permite que él pueda decir lo que él le dé la gana de decir. Mi respuesta fue en general. Respuesta fue en torno a los conceptos nuevos comunicacionales a los cuales ahora pertenecemos, ¿me entiendes? Eso fue lo que yo respondí. Yo no estaba muy de acuerdo que, por ejemplo, por radio uno hablara con palabras soeces, con groserías o con vulgaridades. Bueno, y quien me conoce sabe que yo nunca he estado de acuerdo con eso. Claro. Esa fue su posición. Claro, Sandra, por este lado, mi amor. Yo soy frontal, pero yo nunca he utilizado una vulgaridad, ni siquiera para discutir con nadie en radio o en televisión, ¿me entiendes? A eso refería. Ahora, yo respeto a quien lo haga. Cada quien sabe cómo manejar su profesión, su carrera, ¿me entiendes? Pero mi respuesta, yo no la basé en torno a él, a su persona, a su figura. Yo lo hice fue en torno a todo el que trabajamos, a todos los medios de hoy en día con ese concepto, ¿me entiendes? Claro, Sandra te quiere hacer una pregunta. Hola, Caro, la nueva extrema. ¡Ay! Óyeme, Caro, dime algo. Tú que fuiste extrema, ¿qué consejo le puedes dar? Ay, Dios mío, que son tantos consejos, pero me gustó cómo ella entró, mi amor, aplicándola. Ah, okay. Se la aplicaste a Nelpa. Tú sabes que yo siento que Nelpa es la que te va al agua de beber a ti.
bueno, o no será que yo le voy a dar agua de beber a ella. Gracias, Caro. Gracias, Caro. Caro está preparando. Gracias, Caro. Gracias por tomar la llamada. Te quiero mucho. Caro, terrible. Gracias. En bueno, este momento, señores, miren, van a dar mucha agua. Bueno, Caro llegó a encender, yo lo dije ayer cuando en la bienvenida de Caro dije, a partir de ahora se enciende el mediodía, porque eso siempre ha sido la esencia de Extremo. Claro. No era tanto así. No, las controversias alrededor de las presentadoras, porque recuerden ustedes la ocasión que llegó Carolyn. Que no, pero los conflictos se resolvían en camerino, nunca en el aire. No, cuando llegó la entrada de Carolyn, que Jenny no la saludó, recuerden ese momento. Sí, pero eso no fue, cuando eso no, cuando no existía en las redes, así. Han pasado muchas cosas entre las presentadoras que siempre generan noticias, ahora va a continuar eso, porque al final no hay muchas mujeres. Tiene que bajarle dos. ¿Quién? Porque que jamás será así. Oíste.